Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Buenas tardes, gracias Gloria, gracias a la organización por invitarme. Bueno, está claro que se desprende de las ponencias anteriores que las comunicaciones ocupan un papel primordial en la sociedad actual, ya sea por medio de las redes sociales, las llamadas telefónicas, la mensajería instantánea y sobre todo por las presenciales, de persona a persona. Cuando un paciente está hospitalizado, ¿vale?, las familiares sienten una necesidad importante de ser informados sobre la evolución de la salud de su familiar. Y además también sienten la necesidad de poderlo visitar. Debido al COVID, estas dos necesidades quedaron truncadas de golpe. Todas las habituales comunicaciones presenciales entre el médico y la familia pues tuvieron que desestimarse, ¿vale? Asimismo, todas las visitas presenciales quedaron anuladas, ¿vale? Se tuvieron que buscar formas alternativas de comunicación que suplieran la comunicación presencial. La COVID-19 ha hecho que fuera necesaria cambiar el uso, modificar y ampliar muchas de nuestras infraestructuras del hospital, y entre ellas también, por supuesto, las de comunicaciones. Yo les voy a hablar un poco de las infraestructuras necesarias para las comunicaciones. Partiendo de una situación anterior al COVID, ¿vale?, les explicaré las infraestructuras previas existentes que facilitaban la comunicación entre el paciente y la familia. Primero, el hospital dispone de un sistema de telefonía de pago mediante monedas o tarjetas precargadas mediante unas unidades dispensadoras ubicadas en el hall del hospital, ¿vale? Mediante este sistema, ¿vale?, el paciente puede llamar o recibir llamadas de sus familiares. En principio está instalado en todas las habitaciones del hospital, pero no en las UCIs, ¿vale? Además de del sistema de llamada, también viene incluido el sistema de televisión para poder ver los canales habituales de televisión de la TDT. La segunda infraestructura de comunicación que permite el hospital es la red Wi-Fi, ¿vale?, de acceso gratuito para todos los pacientes, eso sí, con contraseña. La contraseña es válida para cada habitación de paciente, ¿vale?, y tiene una duración determinada, ¿vale?
Mediante esta red Wi-Fi, el usuario puede conectarse mediante su smartphone o su tablet a Internet y tener acceso pues, a las redes sociales, mensajería instantánea, telefonía IP o resto de programas que necesite. La tercera infraestructura de comunicación existente que teníamos en el Hospital Clinic es el llamado sistema YomTab. Este es un sistema novedoso que está instalado en la UCI hepática, en la escalera 7, tercera planta, que dispone, que cada paciente dispone de una tablet montada en un soporte con asas unido físicamente a un brazo articulado. Este brazo articulado, a su vez, está fijado en una torreta situada en la cabecera del paciente. Mediante este sistema, pues el paciente puede orientar y mover fácilmente la tablet, ¿vale? Y esta tablet queda fijada en la posición que la deja sin necesidad de seguir aguantándola. En esta tablet del sistema YomTab hay una serie de aplicaciones básicas. La primera son los ajustes y permite la configuración básica de la tablet, el ajuste del brillo, el sonido, el idioma. Evidentemente no permite todos los ajustes que una tablet normal, está limitado, ¿eh? para que no pueda hacer cosas que interrumpa el funcionamiento normal. Tenemos la aplicación también Mi Hospital. La aplicación Mi Hospital lo que permite es que el paciente recibe consejos de salud y consejos de cómo funciona del uso del hospital. ¿De acuerdo? La tercera aplicación es Sugerencias. Sugerencias lo que permite es que el paciente pueda enviar comunicados informando sobre su estado en el hospital, ¿vale? Cuarta aplicación es comunicación. Mediante esta aplicación, el paciente puede hacer y realizar videollamadas a sus familiares o amigos o recibirlas de ellos. Cada box de la UCI tiene asociado un número de teléfono, una extensión virtual, que es necesaria para poderse comunicar. Y también es necesario para poderse realizar la videollamada que los familiares o amigos se instalen en sus smartphones una aplicación llamada Visita Virtual, disponible tanto para iOS como para Android. Una vez descargada la aplicación, es necesario registrarse para poderla utilizar. Una vez que el familiar se ha registrado, ya puede entrar en la aplicación y cuando la aplicación le indica el destino, indicando solamente Hospital Clinic, ya le da acceso a una página con la numeración de los distintos boxes y la numeración de las extensiones. Marcando encima ya del box o de la extensión, se inicia la videollamada contra el box y contra el paciente ubicado en la UCI. Por otro lado, el paciente, para poder iniciar la videollamada, debe introducir en la tablet el mail con el que se ha registrado el familiar. Y ya una vez introducido, ya puede iniciar la videollamada, ¿vale? Esta aplicación además permite tener una agenda de contactos, poder ir almacenándolos para utilizarlos más adelante. En la imagen podemos ver dos imágenes de dos pacientes ingresados en esta UCI, ¿vale? Ayudados por enfermería, ¿vale? para tener una videollamada con sus familias. Y como última aplicación importante que tiene este sistema YomTab es la función entretenimiento, que permite visualizar la televisión online, los programas habituales de televisión online, acceso y periódicos y revistas digitales, ¿vale? Y acceso a las redes sociales habituales. Debido a la gran cantidad de pacientes simultáneos que recibió el hospital a causa del COVID-19, se habilitaron y se reconvirtieron muchos espacios dentro del hospital para poder acogerlos. También se habilitó el Hotel Catalonia Plaza como hospital medicalizado para pacientes con patologías leves. Por otro lado, muchos trabajadores del hospital empezaron a desempeñar su trabajo teletrabajando y para evitar contagios cruzados se trató que algunos grupos de trabajadores no coincidieran durante el cambio de turno. Todo esto nos obligó a realizar una importante modificación y ampliación de las infraestructuras de comunicación del hospital.
A modo resumen, les enumero aquí algunas. Las llamadas entrantes y salientes del hospital aumentaron del orden de un 240%, lo que nos obligó a realizar la gestión y contratación de 3 nuevos primarios de móviles para ampliar a 180 canales y evitar la congestión y, sobre todo, el bloqueo de la centralita telefónica. Simplemente para información, un primario no es más que una línea de enlace entre una operadora de comunicaciones y, en este caso, la centralita del hospital. Es un canal que suele ser de fibra óptica, puede ser también cable coaxial o incluso un enlace vía radio, ¿vale? Y por este canal, pues en este caso, se permiten hasta 60 comunicaciones nuevas simultáneas, ¿vale? Por otro lado, tuvimos que reprogramar la centralita y los mensajes de información de la operadora automática debido a la gran cantidad de llamadas de usuarios solicitando información sobre el COVID-19. Se tuvieron que dar de alta 300 nuevas líneas móviles para profesionales, para médicos, enfermeras, auxiliares, seguridad, mantenimiento, limpieza, todos estos grupos de personales que ahora iban a desarrollar unas tareas un poco distintas a las habituales. Tuvimos que contratar el servicio de centralita virtual y telefonía IP para que 120 estudiantes de medicina pudieran informar sobre el estado de evolución de la salud de sus familiares. Se suministraron 300 teléfonos móviles más para personal sanitario que estaba realizando teletrabajo o para evitar que la transmisión de contacto entre un turno y el siguiente. Habitualmente, en el cambio de turno, también se cambia el móvil, el móvil pasa al turno, y para evitar que el riesgo de contagio, se suministraron nuevos terminales. Hubo que reprogramar las características de 386 extensiones interiores para que pudieran hacer llamadas al exterior para poder informar a pacientes, para hacer teleasistencia, para poder cambiar visitas, etc. Se dio de alta en el servicio de envío de mensajes SMS MensaRed para que 30 administrativos pudieran comunicar anulaciones, cambios o actualizaciones de visitas. Se dieron de alta y se configuraron 63 smartphones para el programa Excursan Distancias, tal como nos ha explicado Miquel, ¿vale? Mediante este programa, pues lo que permitía es que el personal sanitario pues facilitara la realización de una videollamada entre un paciente con algún problema que él no podía realizarlo y sus familiares. Y por último, pues debido a todo esto sufrimos un incremento cercano al 200% en las incidencias y averías telefónicas. En cuanto al hotel Catalonia Plaza, ¿vale? El que llamamos Hotel Salud 1, las infraestructuras de comunicación que se instalaron se instalaron y configuraron 300 terminales telefónicos móviles de sobremesa en todas las habitaciones de pacientes. Mediante este terminal, el paciente podía, pulsando una sola tecla, llamar a la enfermera que tenía como referencia. Asimismo, la enfermera podía llamar al paciente por si tenía que hacer alguna consulta. Además, también, evidentemente, los familiares podían llamar al paciente solamente sabiendo el número, evidentemente, que tenía asociado este terminal. Para tal fin, se creó todo un listing telefónico relacionando las habitaciones con el número externo que tenía cada habitación. Se tuvieron que dar de alta y configurar 48 terminales móviles para el personal sanitario que se asignó al hotel, para médicos, enfermeras, auxiliares, etc. Se compraron y se configuraron 18 grupos, 3 por cada una de las 6 plantas que tiene el hotel, de llamada de emergencia del grupo de paro, por si tenemos un problema de paro con algún paciente, ¿vale? Se dio acceso a los pacientes a la red wifi del hotel, acceso libre, ¿vale? Para que pudieran conectarse a internet y, evidentemente, pues acceder a comunicaciones IP. También tuvimos que reforzar la instalación de wifi con la ampliación de alguna antena.
Y por último, se creó un centro con 6 puestos para llamar a familiares de pacientes ingresados. De esta tarea se encargaban estudiantes de medicina. ¿Vale? Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.